información, si bien es cierto, está dentro de nuestro poder, no se puede dar porque a tal cuestión dice que la información sobre los ciertos pacientes es confidencial. Entonces ya ahí hay una base basada en ley diciendo esto y esto no, pero en principio toda la información que se encuentra ahí es pública. El segundo principio es el de sencillez y celeridad. Teníamos el primero de máxima publicidad, entonces ya todo es público. Pero ahora, como ya todo es público, entonces el de sencillez y celeridad nos dice, vaya, para entregarla tiene que ser fácil y rápido. Sencillez se refiere a que el proceso no puede ser engorroso. Digamos, hay cuestiones de que la solicitud con todos los datos, fotocopias de cédula, que esté legalizada la firma, que me, aparte de su fotocopia de EPI, por favor traiga la certificación de nacimiento suya y de sus hijos, si está casado también su certificado de matrimonio, y empiezan a poner muchos, muchos requisitos. Ahí ya se pide, ya se pierde el principio de sencillez. O si dicen, bueno, ya me hicieron una solicitud, pero esta solicitud pasa, la recibe la secretaria, de la secretaria tiene un jefe, lo tiene que revisar el jefe tiene otro jefe, lo tiene que revisar el otro jefe, este jefe lo tiene que pasar al otro jefe, ya van cuatro jefes y este jefe tiene asesores. Entonces lo pasa al asesor 1, el asesor 1 dice una cosa, lo pasa al asesor 2, el asesor 2 dice otra cosa. Y ahí van 7, 8 personas que van revisando ese expediente y han pasado 4 meses y no hay una respuesta de sí ni no.